Four years to in the booth. Pequeña plaza se cuenta que el fantasma de un niño se aparece por las noches en los pasillos del lugar. Una de esas noches, las cámaras de seguridad captaron cómo este fantasma camina justo del lado del guardia de seguridad hasta desaparecer. Un registro sumamente impresionante. Vamos a verlo. Y ahí empieza a desaparecer. Y ese ya está dando la ronda solo. Ya se desaparece el peladito, ¿no? Mire, mire. Ahí se vieron. Y se desapareció ahorita. Y ahí se empieza a desaparecer. Y ese ya está dando la ronda solo. Y ahí se desaparece el peladito, ¿no? Mire, mire. Ahí se vieron. Y se desapareció ahorita. José Manuel Jiménez de Tecámac, Estado de México, nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su sobrina estaba probando una aplicación para sacarse fotos. En una de ellas aparece un rostro sumamente perturbador, estando completamente sola. Vamos a verlo. Kenia Mejía nos envía el siguiente caso. Nos comenta que un día de muertos, una de sus tías le sacó una foto a su prima con su disfraz para pedir dulces. Cuando revisaron la imagen, se dieron cuenta que una siniestra mujer se reflejaba en una vitrina detrás de la niña. Algo sin duda aterrador. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Paco Lisiaga nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que en una reunión familiar decidieron sacarse una foto de grupo afuera de su casa por la noche. Lo que sale detrás de ellos en el vidrio de una camioneta es simplemente aterrador. Vamos a verlo.
Melissa Alvarado de Perú nos envía el siguiente caso. Nos comenta que al sacarle una foto a su pequeño en un espejo que había detrás de él, algo siniestro se logra reflejar. Este es el documento. El siguiente video contiene una leyenda. Se dice que un joven fue a hacer una exploración a un bosque donde comentan vivió una bruja. Al internarse dentro del lugar se topa frente a frente con ese aterrador ser, que aunque puede tratarse de un cortometraje, lo que vamos a ver es simplemente aterrador. Esto fue lo que registró. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.